quedaría rapado lateral. Creo que ha quedado bastante bien porque para dejarlo crecer creo que es la mejor opción, quitar la nuca y quitar los laterales. Porque yo los odio sinceramente, no sé, verme la típica patilla por aquí es que parece que me envejecían más, ¿no? Entonces, un rapado creo que queda mucho más juvenil. Me gusta muchísimo. Y diréis vosotras, ¿dónde se va a meter esta mujer ahora las extensiones? No os preocupéis porque yo las extensiones nunca las llego a poner más abajo de donde he rapado. Entonces, si las pongo por encima, pues quedan perfectas. Y para las fotos o para algún look en especial o así, pues quedan bien. Si sois como yo, que os encanta tener el pelo corto, pero a la vez también andar con extensiones o haceros recogidos o cosas así, pues yo creo que este corte es muy apto para eso y da mucho juego también. O incluso si queréis sanear el pelo, pues también os lo aconsejo. Y no sé, también si es más largo arriba, tampoco no importaría porque también quedaría muy bien. Y yo creo que ahora lo voy a dejar crecer más de cara al verano, creo que ya lo voy a dejar crecer así. A lo mejor retocaré alguna vez más por la nuca y por algún lateral, porque me encanta, es que me veo al espejo que lo tengo enfrente y me gusta muchísimo lo que veo, me gusta mucho este estilo. Bueno, creo que me pega bien. Sinceramente, una vez probado el pelo corto, es súper cómodo. Yo tengo el pelo ya bastante de laca porque, como visteis al principio del vídeo, tenía medio tupe, lo que me permite porque veis que lo tengo ya, mirad, así, bastante largo. Entonces cardarlo, pues hay que cardarlo muy bien para que llegue a quedar de punta, que os voy a enseñar ahora la foto. Tan cardado, vais a volver a echar laca por todo el pelo. Habrá sitios que os caiga, ¿no? Porque depende del nacimiento. Por ejemplo, a mí este lado pues se me sostiene muchísimo mejor que este otro tiende a caer más. Y bueno, luego también hasta donde lo rapéis, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, en este lado no lo he rapado tan arriba, entonces eso también hace. Y bueno, pues nada, echamos laca, esperamos que seque un poco, podéis darle un poquito con el secador también. Otra cosa que también podéis hacer es coger cera. Os digo, tengo el pelo muy largo aquí arriba, pero veis que va cogiendo forma a los laterales y aquí. De una manera que no se vea tanto el cardado es hacer lo siguiente: cogéis muy finito y vais como peinando, ¿no? Pero mucho cuidado, sin llegar a peinar del todo. Aquí lo mismo. Peináis muy finito. Aquí tendría que cardarlo un poquito más. Cuanto más cardéis, pues más firme os vais a quedar. Y bueno, ¡ay, Dios! Yo me hago cada movida. Es que me estoy viendo ahora en la pantalla y es, no sé. A ver si os mola, porque claro, yo creo que es la primera vez que lo hago así tan cantoso. Y
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Es un look unisex, vale, tanto para chica como para chico. Y espero que lo llevéis a la práctica. Que ya sabéis que me podéis mandar vuestras fotos por mi página de Facebook, que las publicaré encantada. Y nos vemos en un próximo vídeo. Os mando un besazo enorme a todos. ¡Mua! Y que os quiero muchísimo. ¡Chao!